Hola, hola, bienvenidos a un programa más del ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y me encanta que estén con nosotros en esta media hora dedicada a lo más valioso que tenemos, nuestros hijos. Iniciemos con nuestra sección de disciplina con la psicopedagoga Natalia Calderón, que nos trae una idea lindísima al construir una caja para resolver problemas en casa. Gracias, Pri. Y es que construir una caja para la resolución de problemas es una gran idea. La sugerimos para niños de 5 años en adelante. Es como decir un botiquín de primeros auxilios para la resolución de problemas. ¿Cuál es la idea? La idea es usarlo con ellos para que poco a poco el niño logre hacerlo solito. ¿Y qué vamos a meter dentro de la caja? Puede ser incluso una caja de zapatos forrada. Podemos meter tarjetas o fichas con ideas y el niño puede elegir su estrategia ante el problema o desafío. Así, esa caja para solucionar conflictos puede estar llena de muchas estrategias o muchas fichas. ¿Qué hacer cuando algo me preocupa? Podría preguntarse el niño. ¿O qué hacer ante esta situación? Entonces podemos tener una ficha, consultarlo con mamá, consultarlo con papá, pedirle ayuda o un consejo a alguien que sea de mi confianza. Si este problema lo he tenido antes, pensar cómo lo resolví y cómo puedo hacerlo ahora también. Entender que todo problema, por grande que sea, puedo dividirlo en pequeños trocitos para poder resolverlo. O sea, dividir el problema en partes pequeñas. Otra opción sería alejarme un tiempo de la situación que me está afectando para meditar o pensar, o sea, conectar mi cerebro superior al cerebro inferior. Ofrecer una disculpa podría ser dibujar mi malestar, ofrecer un abrazo, buscar una solución respetuosa para todos, conversar del tema con la persona que tuve el problema en cuestión, una vez que yo me sienta ya más conectado a mí mismo. Entonces la idea es que los niños tengan en cada ficha o cada fichita de colores una de estas estrategias o una de estas alternativas. Y cada vez que se sienta desafiado ante algo específico, que vaya y resuelva este su problema buscando las fichas. Si el niño no lee y escribe, pues tendría que estar dibujada la ficha, por supuesto. Y podría ser que nuestro hijo nos diga, aquí no está cómo quiero resolver tal problema, voy a agregar que prestarle el juguete. Entonces hacemos una nueva ficha y ponemos prestar el juguete o el dibujo. Entonces la idea es que sea una caja interactiva, que los padres modelen su uso y que puedan ir agregando o cambiando las ideas o las estrategias. Y a trabajar en esta caja de resolución de conflictos que yo sé que les va a encantar y es buenísima para la inteligencia emocional. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Me parece preciosa esta caja para que los niños puedan elegir la estrategia con la que pueden resolver su conflicto. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas? Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud reconoce la evidencia científica que demuestra que el consumo de carnes procesadas como las salchichas tienen relación con el cáncer infantil? Le he consultado a la doctora Jiménez por este tema y esta fue su respuesta. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Este tipo de alimentos procesados los encontramos en la mayoría de los hogares costarricenses. Los padres tienden a ofrecerlos a sus hijos sin saber el peligro que conlleva consumirlos. Las salchichas contienen nitritos que son utilizados como conservadores principalmente para combatir el botulismo. Durante el proceso de cocción, los nitritos se combinan con las aminas presentes naturalmente en la carne, produciendo compuestos cancerígenos llamados N-nitrosos. Diferentes estudios científicos han encontrado que el consumo de embutidos, especialmente salchichas, son un factor de riesgo en los niños para contraer cáncer, especialmente leucemia. Además, cuando estudiaron los casos de cáncer infantil, encontraron que los niños con madres que estuvieron consumiendo salchichas varias veces por semana durante el embarazo tenían el doble de riesgo de desarrollar tumores cerebrales. Así como también los niños que consumieron varias veces por semana estaban en mayor riesgo de padecer cáncer cerebral.
Lo mejor que podemos hacer para mantenernos saludables y mantener saludables a nuestros hijos es consumir productos naturales, preparados en casa y tratar de dejar por completo todo este tipo de alimentos procesados que son nocivos para la salud. La sana nutrición es un regalo que nosotros como padres les ofrecemos a nuestros hijos para toda la vida. Establezcamos buenos hábitos alimenticios desde temprana edad. Nos vemos pronto con más temas de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez, por esta información. Definitivamente los alimentos procesados no son apropiados para nuestros hijos por múltiples razones. Y hoy nuevamente les hago un llamado para que procuremos la mejor alimentación para nuestros pequeños. Nos vamos a comerciales y al regresar hablaremos de esas culpas que manejamos las mamás al tratar de ser perfectas. Además, Ingrid Breitman nos hablará de los mitos más comunes de la lactancia materna. No te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Mis superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Good Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Tu bebé necesita DHA todos los días para apoyar su desarrollo mental. Ni todos esos litros de leche son suficientes para que lo obtenga. Con dos vasitos de Enfagrow al día, le darás DHA. Además, es la única con MFGM y juntos apoyan su desarrollo mental. Lo que hagas hoy, durará por siempre. Enfagrow. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas, se vuelven a poner de pie. Personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy. Profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence, Costa Rica. Mis superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Good Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Hace unos días me escribió una amiga que quiero mucho y entre líneas me preguntó: Pri, ¿no te pasa que hay días en que sentís que la maternidad es demasiado? Yo a veces quiero sentarme a llorar y no lo logro. Me puse a leerla y pensé, a todas nos pasa. Seguimos hablando por el Messenger y le conté que en ese momento estaba con Michi, que me había dicho que su pancita no tenía ganas de comer esa comida. Sí, la comida que yo le estaba preparando para el almuerzo. Era un domingo. Y luego agregó que es que su pancita quería comer cereal. Sí, el que ella se compró en el supermercado hace unos días, que les voy a ser sincera, no es mi favorito, pero que a Michi le encanta. Y ella decidió que ese día quería almorzar cereal. Cuando Michi me dijo que quería cereal para almorzar, yo comencé a repasar en mi mente todo lo que sé de nutrición de niños, toda la teoría que a menudo leo y les comparto aquí en el programa o en mis lives. Y que en ese momento me provocó decirle, a ver Michelle, a ver, en esta casa no se almuerza cereal, punto. Y agregar un poco de cosas más de esas que decimos a veces las mamás. Al final no hice nada de eso y le pasé a mi amiga una foto de Michelle comiendo cereal y le dije, pues aquí está Michelle almorzando cereal y yo he decidido ser feliz. Era solo un día. Y es que a menudo sentimos que solamente nuestros hijos hacen pleito para vestirse, o porque no quieren bañarse, o porque no se quieren lavar los dientes, o solo el mío no quiere comer la comida que yo preparé. Y pensamos que en todas las otras casas del barrio, los niños están sonriendo, comiendo vainicas, mientras le lavamos el cabello, o que cuando decimos que ya es hora de dormir, solamente los de nosotros a veces no quieren hacer nada de lo que les decimos y los demás se van a dormir perfectamente.
y que además de todo, eso es mi culpa. Mis hijos son así por mi culpa. Pero no, todos son niños normales, con padres normales que deseamos lo mejor para ellos. Y sí, claro que hay días en que queremos llorar porque además nos sentimos cansadas e incluso sin ganas de jugar. Como este programa se está transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube, ¿qué les parece si me comentan allí las cosas que viven ustedes y que les recuerdan que somos mamás normales? ¿Qué tal si compartimos? Cuéntenme, ¿qué les pasa a ustedes que las hace ser normales y que nos hace ser normales todos los días? Así como me pasó a mí con Michi. Lo más importante es que sepamos cada día que no somos ni necesitamos ser mamás perfectas. Con la llegada de las lluvias aparecen las enfermedades respiratorias y la prevención juega un papel relevante. La nariz es la primera barrera de protección contra agentes externos causantes de enfermedades como la contaminación, el polvo, los virus y bacterias. Cuando la nariz está sucia con moco o resequedad, esta barrera de protección deja de funcionar adecuadamente y estamos más propensos a sufrir de alergias, resfríos, rinitis o sinusitis. La limpieza nasal permite restaurar las propiedades de la nariz que se han alterado por los distintos factores contaminantes. En la actualidad contamos con Esterimar, un producto 100% natural, elaborado a base de agua de mar, que permite limpiar y humectar a profundidad la nariz de niños y adultos para que funcione adecuadamente. El agua de mar de Esterimar contiene minerales que le otorgan propiedades antisépticas, antialérgicas y antiinflamatorias, por lo que es un gran aliado en la prevención y tratamiento de todas aquellas enfermedades que pueden segregar moco y congestión nasal. Esterimar cuenta con un sistema de alta tecnología que permite aplicar la solución con un fino rocío que lava toda la fosa nasal, dejándola completamente limpia. Además, cuenta con una válvula de cierre automático que garantiza la esterilidad hasta la última atomización. Esterimar puede ser usado con toda seguridad por cada miembro de la familia, incluyendo recién nacidos, pacientes embarazadas y adultos mayores. Para narices siempre limpias, usa Esterimar y Esterimar Bebé. La lactancia materna está rodeada de mitos y verdades. Hoy le he pedido a Ingrid Breutmann, consejera de lactancia, que nos hable de los mitos más comunes en torno a este tema. En todas las culturas existen diferentes creencias relacionadas con la lactancia materna que se transmiten de generación en generación y que algunas veces tienen raíces científicamente probadas y otras veces no. Hoy hablaremos sobre algunos mitos que rodean la maternidad y la lactancia y que algunas veces nos llenan de zozobra y miedo y no nos permiten disfrutar al 100% esta etapa. Después del parto es importante recuperarse y descansar. Si usted tuvo a su bebé por cesárea, con más razón debe permitir que su cuerpo se recupere. Esto no significa que usted deba permanecer encerrada por 40 días en su casa. Si sale y le pega un chiflón en la espalda, la leche no se le secará. Por supuesto, es importante que se cuide, no se moje y no sufra cambios bruscos de temperatura para evitar enfermarse, pero puede salir a caminar con su bebé, visitar la casa de sus amigos y familiares y llevar una vida normal. Todos tenemos problemas en la vida y también discusiones. En nuestro periodo de lactancia seguramente tendremos colerones y angustias por diferentes razones. La leche no cambiará de sabor ni saldrá amarga por estos sentimientos. No debe sacarse la leche y botarla, ni preocuparse por su bebé, pues su enojo no se pasa a través de su leche. Muy por el contrario, cuando la leche se produce, genera hormonas relajantes que pueden ayudarla a sobrellevar cualquier situación. Continúe amamantando normalmente a su bebé a pesar de los sentimientos que pueda sentir. Su bebé la necesita feliz, enojada, triste o frustrada. Su calor, su dulce leche y su contacto serán suficientes para él. La leche después del año es aguachacha. No hay peor creencia que esta. La leche materna es dinámica y cambiante y varía según la edad del niño, pero no se hace menos nutritiva y mucho menos aguachacha.
La leche materna siempre será superior a las artificiales y muy por el contrario de lo que se piensa. Entre mayor es el niño, más rica en grasas que le ayudan al desarrollo de su cerebro y componentes inmunológicos que lo protegen de enfermedades. Si una madre está amamantando y queda embarazada, no debería de suspender de forma abrupta la lactancia materna. Hoy en día se sabe que es bastante seguro continuar amamantando al niño mayor, mientras el embarazo transcurra normalmente y no sea de alto riesgo. Otro mito muy arraigado son los horarios en los que el bebé debe mamar. Si el niño tiene a su disposición el pecho, mama cada vez que quiere sin importar el reloj y se le ofrecen ambos pechos de forma frecuente, lo más probable es que crecerá saludablemente y la madre tendrá abundante leche. Los horarios rígidos y medidos por el reloj en vez de ayudar perjudican. Por último, sabemos de los brebajes especiales cargados de calorías para que la mujer produzca suficiente leche que nos traen nuestros allegados. La verdad es que la producción de leche depende principalmente de la succión del bebé. Con o sin alimentos especiales, la madre producirá la leche que su pequeño necesita. Que nos chineen y acompañen, nos ayuden en las tareas del hogar y en la preparación de los alimentos, facilitará el inicio de la maternidad y esto sí será muy agradecido. Con respecto al consumo de agua, la mujer debe tomar la suficiente para mantenerse hidratada. No necesita consumir más de lo que su cuerpo le pida. La leche no se produce por el agua que toma y un exceso de esta en el cuerpo más que ayudar puede perjudicar. Tome el agua necesaria para sentirse cómoda. Disfrute su lactancia de forma natural. Confíe en su cuerpo y su bebé. Escuche menos consejos y observe más a su bebé y verá cómo todo fluirá mucho mejor. Muchas gracias, Ingrid. Si usted tiene dudas adicionales sobre la lactancia, por favor busque el consejo de un profesional antes de decidirse por suspender la lactancia a su bebé. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y prolongada junto a la introducción de alimentos sólidos hasta los 2 años o incluso más. Yo muchas veces les he comentado que a Christine tuvo lactancia hasta los 2 años y Michelle hasta los 2 años y medio. Y en mi caso fue fantástico y hasta el día de hoy veo los beneficios de la lactancia materna. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de Pri. Cuando viajo por una calle que no está demarcada con carriles, me entra un sentimiento como de susto. A mí me pasa que siento como que me van a chocar a la izquierda o a la derecha o por algún lado. Todos los autos se tiran unos encima de otros y me da pavor de pensar que de verdad me vayan a chocar. Que yo vaya a chocarle a alguien o que algo pase en medio de ese molote porque la calle no está demarcada. Y cada vez que esto me sucede pienso y llego a la conclusión de que eso sienten los niños que no tienen los límites demarcados. Los niños que no tienen reglas claras sienten justo esta inseguridad, este susto y esta congoja de que me van a chocar o de que yo voy a chocar por algún lado. Múltiples estudios lo demuestran. Los niños necesitan reglas claras, límites y paredes que no se derrumben y padres que las cumplan y les den esa seguridad de demarcarles el camino. Y por supuesto, somos los padres los llamados a hacer esto, los llamados a poner los límites. Consentí a los más pequeños con los deliciosos sabores a fruta de los colados Agú. Recibiste el consejo de Pri gracias a Colados Agú, el colado rico y divertido. Aunque no le ponemos atención, una nariz limpia es muy importante. Por eso Esterimar, hecho con agua de mar 100% natural, facilita la limpieza y humectación de las narices de niños y adultos, mejorando la respiración y ayudando a que cada nariz funcione adecuadamente. Para narices siempre limpias, use a diario Esterimar y Esterimar Bebé. Yo lo usé con mis hijas y por eso lo recomiendo. Nadar no solo puede ser divertido, sino también un seguro de vida que ejercita más de 2/3 partes de los músculos del cuerpo de tu bebé. Quiero recomendarte Guppy's Place en Cartago para bebés de 6 meses a 3 años, en una piscina especial para ellos con agua caliente y bajo techo.
donde el bebé interactúa con una instructora especializada dentro del agua, en que su prioridad es la estimulación temprana y la enseñanza de técnicas de supervivencia en el agua, brindándole a tu bebé todos los beneficios de la natación en guppies. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides de seguirnos en Facebook. Guppies Place en María Auxiliadora en Cartago. Antes de irnos a comerciales, les quiero recordar que seguimos en contacto durante la semana por medio de Instagram, donde me pueden encontrar como Primora TV. Allí les comparto tips, ideas para trabajar con los chicos y mucho más. No te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Tu superhéroe Disney favorito llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos. Es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tu bebé necesita DHA todos los días para apoyar su desarrollo mental. Ni todos esos litros de leche son suficientes para que lo obtenga. Con 2 vasitos de Enfagrow al día le darás DHA. Además, es la única con MFGM y juntos apoyan su desarrollo mental. Lo que hagas hoy durará por siempre. Enfagrow. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Hoy estoy con Christine y Michelle para trabajar un poco el uso del dinero o el conocer más las monedas. En el caso de nosotros estamos trabajando con colones porque es la moneda que usamos nosotros acá en Costa Rica, pero ustedes pueden usar lo que prefieran, ya sean dólares, pesos, lo que usted quiera hacer, que le quiera enseñar a sus hijos. Vean qué fácil. Tenemos estos circulitos y aquí, como pueden ver, vamos a buscar diferentes formas de hacer 200 colones. En esta otra que tiene Christine también va a ser 150 colones, 275 colones, o ella arma el que quiera. ¿Cuál querés hacer vos primero, Chris? Este. Y en el caso de Michelle, lo que vamos a hacer es clasificar para que vaya conociendo las monedas. Aquí vamos a poner las monedas de 5, aquí vamos a poner las monedas de 10, Michi, aquí las de, espérate un momentito, aquí las de 25 y aquí vamos a poner monedas de 50. Y empezamos, ahora sí. Cristín, empieza vos con el tuyo, vas a hacer 150 colones y empezás a armarlo. Aquí lo más importante es que ellos aprendan y conozcan el dinero. ¿Por qué? Porque es una destreza básica. Como pueden ver, Michelle, que es menor, lo que está haciendo es clasificando y poniendo todas las moneditas juntas, las que son iguales. De esa forma las empieza a conocer. Por favor, explíquele a sus hijos que se tienen que lavar las manos muy bien después de usar dinero y también que, por favor, no se las lleven a la boca, ¿verdad, chicas? Ahí vemos a Christine, está haciendo 150 colones, está formando 50 colones y ella, como lo ha trabajado antes, sabe que no puede poner una moneda de 50, por ejemplo, ¿verdad, Cris? La otra actividad que pueden hacer también es diferentes formas de hacer 200 colones, diferentes formas de hacer 300 colones. Lo están haciendo súper bien. Además, usted cuando termina la actividad puede venir y revisar lo que trabajaron sus hijos. Así que a conocer las monedas y jugar con ellas. ¡Súper! ¡Grandísima! Muchas gracias, chicas. Y nosotros seguimos aquí con más en el ABC de los padres. A continuación nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos trae un tema lindísimo el día de hoy.
Los padres somos equipo, no competencia. Por eso nunca desautorizamos a la mamá. Jamás se le ocurra decirle a su hijo, es que la loca de su mamá no sabe. O, por favor, somos equipo. A nuestros hijos vamos a dar las mismas instrucciones. Y cuando un padre da una instrucción, el otro lo va a reforzar. Si nosotros no estuviésemos de acuerdo con la instrucción, podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, pero jamás vamos a desautorizar, a ridiculizar o a avergonzar a la madre de nuestros hijos. Es importante que entendamos que somos equipo. Por lo tanto, antes de que las instrucciones se den, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Cuando se ha suscitado una situación donde viene a pedir permiso al más permisivo, que normalmente somos nosotros los padres, nosotros tenemos que recordar si ese permiso ya fue acordado previamente juntamente con su cónyuge o con su madre. Es importante que nosotros estemos seguros. Por eso siempre diga, y yo lo recomiendo, permítame consultar con su mamá, voy a hablar esto con su papá. Es importante que nosotros estemos de acuerdo primero, porque quiero asegurarle algo. Los hijos saben a quién pedir permiso, saben cuándo lo van a obtener y cómo lo van a obtener. Y es necesario que en ningún momento esta actitud nos ponga a nosotros a pelear, porque nosotros no somos competencia, somos el mejor equipo del mundo. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Que la pasen lindo en familia y que recuerden dejar detalles de amor a sus hijos y familias para demostrarles lo importantes que son para nosotros. Quiéranse y cuídense mucho. Que Dios los bendiga cada día y les dé sabiduría para formar a sus hijos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!